Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo anda el clima por allá? Ah, bastante rico. Pla playerito de playera, no de ir a la playa, pero... Ya, ah, qué rico. Hoy, sí, hoy abanico un poquito más caliente aquí también. Pero bueno, ya estamos platicando sobre lo de Australian End Cap, que ah. ayer eh, pone esa cal calificación de cero estrellas al, al MGGT, que ellos ven el a como MG5. Y obviamente los chinófobos están en éxtasis, están felices, bailando, ya compraron mariachi, ya hicieron fiesta, ya están, o sea, no, no, llena, van a llenar al azteca, al volcán, al jalisco y al Corona a la vez. Todos. Todos, ya, todos ya, y hasta la glorieta aquí del... De, 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 van a la Minerva, van a, a, al Ángel, a todas las tan felices, porque eso significa que, ya ven, yo les dije que me mejera una porquería, que eso no sirve. A ver, señor, a ver, a ver, a ver. Ni tanto, ¿cómo se dice lo del santo? Uh, que alumbren, uh, ni tanto, sí, 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 a ver. Es, sí. Ese mero, ese dicho. La idea es esa. La idea es esa, sí, ya exacto. Ya Miren, la mis, en, en la misma eh, página de, de la Australian ENCAP se, se aclara y voy a hablar un poquito después de ese tema. Ahora, antes le quiero preguntar a Luis. Eh, Inge, el tema de ENCAP. Ya sabemos que, por ejemplo, Latin ENCAP ya está alineada con las pruebas europeas. O sea, casi. son. Sí, casi. pero. Sí. Pero ya está muy cercano, ya, ya es confiable y ya es una fuente de información que podemos tomar de referencia. Es correcto, ya para allá va. Y tengo entendido que eso es un tema global. ¿no? Ajá. Tengo entendido que el uso de la palabra en cap pasa a ser regulado, como siempre debe haber sido, ¿no? por la euro NCAP y los que lo quieran usar tienen que aclimatarse para no decir otra cosa. Claro, eh, NCAP es New Car Assessment Program, o sea, el... el, el Ajá, el, y hay el, el, europeo, hay chino, hay latino, hay australiano. Y hay este de y, Asia, hay, de hay, este... Hay uno que es Asia, que, que comprende todo Asia menos China. Ajá. Sí, es correcto. Menos es correct. China y Japón, perdón. Menos, menos China, China y Japón, que creo que Japón también tiene uno, ¿no? Sí, o, pero o es un estándar local. De ellos, Otra cosa, como sí, la sí. IHS o NHTSA. Sí, sí como, como, exacto, exacto. como IHS y NHTSA, exactamente. Sí. Eh, entonces, son las pruebas, digamos, por lo menos en teoría, las pruebas de Australia en el CAP son fiables. Ahora, si leemos, nos quedan tres minutos para el bloque, si leemos eh, lo que dice ahí, dice que. El problema básicamente son los pretensores de los cinturones, uh -huh. ¿no? ¿Qué hace con que en un choque, sin los pretensores, tú no te quedes realmente tan anclado a los asientos como deberías? Sí. Y eso produjo daños a los domis, que fue el principal problema de, de la baja calificación del, del MGGT, pues la falta de pretensores y la ausencia de asistencias avanzadas a la colisión. Ellos tienen frenado automático de emergencia, pero nada más. Uh -huh. Entonces, les quitan mucho, pu muchos puntos, no tener alerta de cambio de carril, etc. ¿no? Tráfico cruzado, todas esas cosas, les quitan muchos puntos en la forma de calificar de Australia en el campo. Entonces, en, con relación a las hadas, que ellos solo tienen, insisto, una, aquí no tiene ninguna, ¿no? Tengo entendido. Eh, creo que no, no tiene ningún. Creo que de... no tiene ni siquiera frenado de emergencia. Eh, esas hadas esas le dieron 12% de, de calificación. Y en protección a adultos le dio 37%. Y eso, eso muestra protección a los niños 57%, 8. 58%. 58 ¿no? No. O sea, protección a los niños, francamente, no está mal lo que muestra que la estructura del coche, francamente, tampoco está mal. Uh -huh. Es un problema relativamente fácil de arreglar. Si dijeras, es en la estructura del coche la que está mal, uh -huh. eh, eso sí sería, ¿sabes qué, señores? Pues hasta la siguiente generación vamos a ver. Pero mañana, si MG decide poner pretensores y, y subir eh, uh -huh. hardware y software para hadas, el coche arregla. Sí, ¿no? sin La problema. pregunta es si realmente, si van a hacer eso o no. Y obviamente primero en Australia, pero hoy algo que pasaba en Australia hace 20 años nadie se enteraba. Eh, eso entonces, es muy cierto. Y es que el mercado australiano es muy peculiar porque es medio europeo, pero también es medio asiático. Y medio entonces, gringo. Y medio gringo. Entonces está muy mezclado, tiene unas reglas también este, un poco complicadas y muy particulares. Y sí. justo siempre con todas las calificaciones, no importa si sean de la euro, de la Latin de todas, hay que leer por qué les están dando esa calificación. Es, es correcto. Mire, nos queda un minuto. Yo voy a decir mis conclusiones y me, gust me gustaría escuchar eh, la, la opinión de ustedes, Saúl, Diego y, y especialmente de Luis, cuando recibimos de un corte. ¿no? O sea, yo, yo sí creo que el coche no es malo, pero sí, como está ahorita en México, me parece que dejamos de recomendarlo por lo menos hasta que se arregle el tema de los pretensores, que ese es el gran problema del auto. MG es malísima, por eso no. Métase también en el mismo sitio de ANCAP y van a ver que hay vehículos, incluso vendidos en México como la HS, que tiene cinco estrellas. Entonces, es un problema de un vehículo, no es un problema de la marca. Como quieren eh, los chinófobos. Los chinófobos, perdón. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. La Cochera Radio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Fíjense que ahorita durante el corte, Diego se puso a ver la ficha técnica del MGGT en Australia y en México. <coughs> y perdón. Como les había comentado, el problema principal son los pretensores de, de los cinturones que la versión australiana no equipa. Pero ¿en qué creen? En México sí, Luis. Uh -huh. eh, 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 ahí es donde radican muchas de las diferencias de los ratings de, de, de seguridad eh, de. De los autos que vemos de repente que prueban en Euro, en CAP, en Latin, en CAP, o en este caso estamos viendo en Australia, o incluso en NHTC, que acá no es tanta la diferencia contra lo que se vende en México. Pero ahí es donde radica la diferencia, la, el equipo, el nivel de equipo específico a, al nivel de detalles como ese, ¿no? Que si, un, si la gente no lee el manual para ver qué, ma, qué aceite usa su carro, bueno, menos va a leer si, si tiene pretensores, ¿no? Claro. Ahora, por supuesto, yeah. Yo no lo leí, por ejemplo. Bueno, yeah. no, yo no tengo un MGGT. No, por yeah. no. <laughs> Ahora, yo, yo les voy a dar mi, mi opinión independiente de, de, del auto. El, claro. eh, ahorita en la semana estuve, cuando salió la noticia, me puse a revisar los detalles y resulta que en, en Euro NCAP, que es el, el mismo estándar que usa uh, Latin NCAP para las pruebas de choque ya sea frontales o, o, o este... Completas o parciales. Creo que tiene tres estrellas, ¿no? Eh, no, pero independientemente no de eso, el estándar de la prueba está hecha, el, el, los, los choques, digamos, a 50 kilómetros por hora. Ajá. Las australianas, o el estándar de, de AENCAP, que es la, la agencia que probó este MGGT, los hace a 64 kilómetros por hora. Okay. O sea, 14 kilómetros no me por hora más altos en Australia que en, eh, en, en Euro en o en Cap. Entonces independientemente del tema del equipo que para mí es una si mí prueba pregunta, más dura uh -huh. es una prueba más dura exacto sí ahora de que creo que sí sí es un problema sí es un problema pero no es un problema en mi opinión para yo dejar de recomendar el auto por tema de seguridad lo puedo dejar de recomendar por otras cosas pero contra uh -huh. su competencia con tema de seguridad en caso de choque Ahí sí. Obviamente, no tiene hadas, es otra cosa, ¿no? Eso es otro tema. Uh -huh. Pero el tema uh -huh. de las pruebas de choque, si no tiene pretensores de seguridad y lo estás haciendo las pruebas a 14 kilómetros por hora más de las pruebas que se hacen en Latinoamérica o en Europa, estás comparando peras con sandías. ¿sí? Mira, yo te confieso que leí las pruebas y no, hasta aquí llegó mi recomendación del MGGT. ¿eh? Sí. No. Pero ahorita. En esa charla y más con lo que acabamos de ver, eh, que sí, ya, ya me México, parece México. distinto, ¿no? Saul, ¿tú qué opinas del tema? Hay que ver qué es lo que tiene que decir MG porque es muy importante. Sabemos todo el hate que genera MG. Es el, impresionante. ¿eh? Mucho. Creo Entonces, que la marca que más hate genera en México. Yo creo en este que sí. sí. Entonces, pues yo creo que esto era el la último clavo que que iba a acabar su ataúd, pero no, no es así y más con lo que acaba de descubrir ahorita Diego, que ese pretensor que es el problema principal, eh, sí lo tiene aquí. Y aparte que si nos ponemos realistas, muchos de los coches que están aquí en México no hubieran pasado tampoco las pruebas eh, si ¿Sí? a Ada se refiere. Entonces okay. no hay que ser tan okay. agresivos. Sí, sí, y, y, y justo es eso, ¿no? Siempre tomar con pincitas los resultados. En teoría, este tipo de calificaciones están hechas para que tú veas el número de estrellas y digas, ah, ya sé, no necesito leer nada, pero lamentablemente sí, exacto, exacto. no sí. es tan fácil porque muchas veces, incluso en Latin, en Cap, vemos que les quitan puntos porque la alerta del cinturón se tarda más del tiempo recomendado. Claro. Entonces, eso les va quitando estrellas y al final de cuentas... Ves que el mismo coche equivalente aquí y en Estados Unidos, que bajo la IHS que hace pruebas un poquito más este, estrictas, salen bien. Entonces uh -huh. hay una discrepancia bastante. Entonces, primero hay que leer completamente el informe antes de basarse solamente en el número de estrellas. Sí, así como dice así. Sergio, si hubiera sido por tema de estructura, ojo ahí, ahí sí hay un no, problema. Hay, Pero hemos no, visto no coches ser. que incluso con buena seguridad en papel resulta que no son tan buenos. Exactamente. Ahora, es, es interesante ver que incluso con esa mayor velocidad que hace Australia en cap vehículos como la Hs que sí se vende aquí allá uh -huh. tiene cinco estrellas uh -huh. entonces eso debería significar un, un, digamos un, una calificación aún mayor que vehículos Para de cinco estrellas sí. de neuro en ah, Exacto Sí uh -huh. o sea claro es, no es un problema de la marca. y A ratito yo voy a poner esa información en mis redes sociales. Y al igual que ayer generó muy red, este, perdón, mucho hate, tipo, te lo dije que era una porquería y tú defendiéndolos, hoy va a ser mucho más. Oh, no, ahora sí ya lo depositaron. Ajá, o bien, algo anotación. Ya una tenemos la Luis Ok, ok, vamos a corregir. Eh, ahorita, ahorita regresando platicamos. Vamos a abrir el corte y regresamos. El semáforo ya está en verde. Regresamos a la Cochera Radio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en la Cochera. Pues ya platicamos el tema de, del MGGT, ya dimos nuestra opinión y ustedes eh, saquen sus conclusiones, ¿no? Sí. Por lo pronto, no vamos a dejar de recomendar, porque el principal problema en Australia es la falta de pretensores, que en México sí está presente. Eh. Tuvimos también la Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid. Sí. Ay, perdón. Y es la primera vez que manejo la Tonale, cualquier Tonale, <laughs> no solo la Plug-in Hybrid. Esta versión obviamente es la más cara y aún así el precio no me parece malo. Es un millón 160 mil pesos. La Tonale precio empieza en 890 mil pesos. Sí. Y es, desde el punto de vista estético, en mi opinión, es como porno automotriz. Sí, sí, sincero. Yo la veo y me produce sensaciones... <laughs> sí. Qué, les... Qué bonita, ¿están de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Es una cometa súper atractiva... Creo que incluso las proporciones, aparte de todos los detallitos como los faros delanteros, los traseros, las calaveras, sí, sobre todo. Con sí, todo lo, el sí, juego sí. de iluminación que hace cuando se enciende Ajá. y cuando te subes, que se pone en la pantalla para que veas cómo es el y frente. Y cuando apagas las calaveras, no, o sea, es Todo un show. La Raúl es ¿Te gustó precioso. a ti? Me encantó. Escuché ayer por ahí un comentario que, que rines tan feos. Yo no, sé qué, yo no sé si. A mí me parece o... que de lo más bonito que claro, tiene a la camioneta también. son los Y, y tradicionales, mí, de tradicionales de alto. Tradicionales de alto. cinco eh, eh, círculos. Este, eh, que, que incluso en algunas velocidades tú la ves girando y parece que va girando hacia atrás. Ay, ay, me, me parece precioso. ¿Ya la viste en vivo, Luis? Sí, sí, sí. Uh, ahí me ha tocado ver un par circulando. Este, es, sí, o sea, a mí se me hace. La más bonita en ese, en ese segmento, en ese tamaño. Y como dice Diego, las proporciones me encantaron. O sea. Ahora, la suspensión es durita. Sí, ¿eh? es más este, enfocada. Mucho más europea que, que otra cosa. El que esté buscando confort puede que se incomode un poquito. El tema del, de la batería, la autonomía, según... Según nos manda la información Alfa Romeo, México serían 64 kilómetros. Según la camioneta, son 50. Sí. Le cargas completamente, son 50. Para cargar completamente en un enchufe de 110 y así de cero a, a 100% de batería, fueron 10,5 horas. Es correcto. ¿eh? Sí. Este Con 220, 240, eso baja poco menos de 3 horas. Okay. Pero en la camioneta no venía con, con el enchufe NEMA. Que es el que tengo en la cochera de la casa de ustedes para eh, cargar más rápido. Entonces tuve que cargar en el 110 y tomó esos 10 horas. Y la, la experiencia de manejo cambia un poco y curiosamente cambia para peor. Este por qué me parece que cambia para peor con cuando funciona en modo híbrido. Tú lo aprendes, funciona en modo híbrido, o sea, entra la electricidad eventualmente y, y el motor de gasolina siempre, No, cuando tú le pones en modo A del DNA de, de alfa, que... Es activo, sí, ¿no? Eh, sí, es activo, ¿no? Es, es dinámico, normal y activo. Este, cuando pones de modo activo, entra en el modo eléctrico nada más. Y cuando la maneja solo así, Alfa puso un ruido artificial en la camioneta. Y ese ruido artificial obviamente es menor que el motor, no hay vibraciones y te permite escuchar ruidos de internos de la camioneta. Y vaya que tiene. Que, que sí los tiene y yo no había escuchado con el motor normal, ¿no? o sea, con el motor de gasolina prendido. Pero vamos, o sea, es una camioneta súper equipada, súper esas o son cosas que tienes que empezar a... Así es Alfa, tienes que perdonar varias cosas, ¿no? Una de ellas son esos ruidos, otra este, desde que me la dejaste ahí en, en, en la casa Diego, sí. este, la apagas, abre la puerta y, y entra <laughs> una larga de súper sí. sí. molesto, súper molesto. Que dice luces prendidas. Y, y las luces no están prendidas, están o sea, ser automático, automático claro. incluso si la pones en cero, no se apaga. Tienes que cerrar la puerta para que se apague. Uh -huh. ¿no? este, y pues bueno, es molesto. Ahora es acelera bien, no es la cosa más rápida del mundo. ¿no? Eh, obviamente va a tener una devaluación muy importante no solo porque es un vehículo premium sino porque la, la fama de Alfa Romeo de vehículos poco fiables se, se mantiene ¿no? y entonces tú tienes que entender la quieres perfecto te vas a divertir sí cuáles son los sacrificios que tienes que hacer suspensión dura ruidos interiores cosas molestas como como ese eh, sí, ¿no? la, los pitidos ¿Eh? italianos que sí. no que tener también muy buenos lentes porque la pantalla no ves los cuadritos <laughs> es así super chiquitos Fíjate, y lo dice Saúl ¿eh? y Saúl que tiene de, 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 seis años de edad sí. <laughs> este y eh, tienes que entender esos sacrificios una vez que entiendas vas a tener un gran vehículo alguien me preguntó y vale la pena o se me habló vale la pena comprar la, la tonales mira hay ah, esos sacrificios Yo, para mí lo ideal sería que mi vecino la comprara para verla todos los días y no sufrir los problemas no y que ahí te la prestara una vez eh, en la vida para disfrutar porque si sí la disfruta ahora es un riesgo es un riesgo ahora pues casarse también es un riesgo ¿Sí? una novia <laughs> también es un riesgo y ese es un guap y sí. Desde la primera vez que yo probé un alfa y, y escribí mi primera reseña, dije, es la perfecta imperfección. Sí, es sí, correcto. Sí. Vamos a un breve corte, amigos, y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. Beira en Twitter arroba Sergio Oliveira M y al Inge Luis Sillas, en arroba Sillas, guión GDL. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera, nuestro último bloque. Fíjense que Consumer Reports difundió las 30 marcas más fiables de 2023 según, según sus estudios, ¿no? Y, y hay sorpresas tanto arriba como abajo. Para la gran mayoría... La principal sorpresa de arriba hacia abajo es Mini en tercer lugar. ¿Qué? Sí. Eh, es correcto. Es o sea, una de marca. Salve ahí, Mini. Esa no es tu familia. Mira. No perteneces ahí. Sí, no eres de ese barrio. Es, es una sonaja muy confiable. <laughs> Exacto. Siempre va a ser los mismos ruidos. Bueno, según Consumer Reports ahora, porque antes era una sonaja poco fiable. Exacto. Sí, 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 se le salían las Entonces, bolitas. El primer lugar del Lexus, 79 puntos sobre 100, no es noticia para nadie. Segundo de Toyota, 76 de tampoco, pero Mini sí. ¿no? 71. Eh, con 71, ya 5 puntos debajo de, de Toyota. Y la otra sorpresa es Mercedes-Benz en penúltimo lugar. Digo, no es sorpresa porque el año pasado estaba en último. Uh -huh. O sea, Mercedes-Benz, según Consumer Reports, solo está arriba de Chrysler. Que, Chrysler tiene 18 puntos de 100. Ya es una marca de México, ya no existe. Eh, y en Estados Unidos solo tiene un producto que es la pacífica. Y Mercedes tiene 23 puntos de 100. Me sorprende un poquito Rivian, también tan abajo, 24 de 100, es antepenúltimo. Volkswagen en lugar 27, Jeep 26, Volvo 25, GMC 24, Lincoln 23, Ford 22. Pero bueno, eh, como tenemos realmente muy poco tiempo, Luis, tú decías que tenías algunas observaciones. A ver. Sí, lo interesante que se me hizo primero es ver la... la el dominio total de Toyota hablando específicamente de los modelos, ¿no? Cuando vemos la lista de los 10 modelos más confiables, este, pues vemos que Toyota así trapeó con todos, porque pues es Forerunner en primer lugar, Camry híbrido en segundo, Camry normal en tercero, RAV4 Prime en cuarto y así nos vamos, este, BMW es X5 en quinto, etcétera, ¿no? Pero eh, eh, absolutamente dominando. Pero la, la lectura interesante es que en ese mismo estudio que Consumer Reports libera, eh, comenta que los eh, hace una comparativa de confiabilidad de los híbridos y los eh, eléctricos en general, que son los menos confiables en general, o sea, a comparación de los de gasolina. Aunque Tesla está en la mitad superior. Sí, 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 pero está hablando en general, Ajá, ¿sí? sí o sea sí. De, de, de híbridos, no híbridos o plug-in, etcétera. Ajá y en la lista de los mejores están lo, algunos pues eh, minuto, Luis. híbridos, algunos híbridos de Toyota, ¿sí? Este, o sea, Toyota uh, Rap 4 Prime que es plugin híbrida está en la lista de los 10 mejores. Pues eh, sí, pero que Toyota sea esté entre los mejores no, no nos sorprende. Exacto. John en dos frases. Es eh, nada más el, el lo que ha aprendido Toyota con ser la, la fabricante del Prius, que es la, el híbrido más longevo del ¿El mundo planeta, este paga. Y paga aquí. Okay. Muy bien. Ahí lo Muchas gracias, eh, Luis. Gracias, Diego. Gracias, Saúl. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos aquí con más en la cochera en la siguiente, en la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana y arriba los Tigres. Bye. <laughs>